Refugio es el nombre de la canción que está presentando Mateo Delfino, músico uruguayo. ¿De qué trata la canción? ¿Desde qué lugar surgió la composición? Es lo que le vamos a preguntar a Mateo. ¿Cómo estás, Mateo? Un gusto saludarte. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eh, muy bien por acá. Mateo. Bueno, sí, decime. Te quería preguntar justamente. ¿Sí? ¿Desde qué lugar nace Refugio? Bien, Refugio eh, es una canción que, que la compuse luego de un encuentro con un amigo. Nos fuimos un fin de semana a una, a una casa en la playa con la idea de grabar. Los dos somos músicos. Eh, y habíamos ido con la idea de grabar y, y habíamos llevado todo para grabar. Y al final nos dedicamos a charlar, básicamente. <laughs> Estuvimos un fin de semana hablando y tomando mate y... Y de alguna forma eso despertó la, esta sensación o, o, o fue el impulso creativo de, de hablar un poco de los hombres y la sensibilidad y, y el mundo emocional que pueden tener y que muchas veces está muy reprimido o, o cuestionado en esta sociedad, ¿no? El, el que el hombre sea vulnerable, digamos, ¿no? Frente a lo que tiene que mostrar socialmente. Eh, entonces, bueno, un poco la canción nació ahí. A, a, a las semanas después de esa juntada que tuvimos con este amigo, en el cual un poco la canción relata eso, ¿no? Eh, habla de eso, ¿eh? de los hombres que sienten y se entregan a amar, o eran tiempos de guerra y son tiempos de amar, ¿no? Eh, después narra esto: Me refugio en la arena, me refugio en la sal, estoy hablando de la playa, ¿no? Como hay, hay muchas alusiones a cosas de la naturaleza, del entorno en el que estábamos, que era muy eso, en fin de semana en la playa, digamos. Eh, y de dos, y de dos eh, personas que estaban eso, charlando y contándose qué les, qué les estaba preocupando, cómo estaban emocionalmente, qué les dolía, qué no. Como una charla más humana tuvimos, ¿no? Más eso, más vulnerable, demostrar lo que nos pasaba. Entonces, bueno, un poco refugio sale de ahí, eh, que obviamente se extiende a todos, ¿no? No es una cuestión solamente de, 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 de un hombre, sino que obviamente se extiende a hombres, mujeres, lo que sea, ¿no? como esta cuestión de, bueno, ¿dónde nos refugiamos cuando necesitamos un poco de calma, cuando eh, algo nos duele, cuando algo nos preocupa, bueno, hacia dónde vamos, ¿no? Este, perdón, ok, termino un poquito ahí. En mi caso, eh, tiene mucho que ver con la naturaleza, ese lugar, la música, ni que hablar, porque es a lo que me dedico. Claro. Siempre fue muy terapéutico mi vínculo con la música, que después se fue transformando en un oficio y, ¿no? y en un trabajo, pero inicialmente fue muy eso, ¿no? Eh, poder de repente compartir lo que me pasaba internamente que no sabía cómo hacerlo y hacía canciones, ¿no? Y podía a través de usar ese canal para expresarme. Eh, obviamente, después se transformó en un oficio y se profesionalizó. Entonces, va para otro lugar, pero siempre nace desde ahí. Eh, y obviamente, después, como la naturaleza, mucho como refugio, no este lugar, la playa, eh, un amigo, el poder expresarse, entonces como que nace un poco de ahí la canción y, y la inspiración. Mateo, a propósito de eran tiempos de guerra, hoy son tiempos de amor. Cuándo fueron esos tiempos de guerra y cómo lograste llegar a ese estadio del amor. Eh, qué buena pregunta. O sea, primero que nada, creo que es algo que pasa hoy en día, está pasando y está muy, muy eh, en las noticias, ¿no? Es la dinámica esta de, de las guerras. Ahí, obviamente, hablo de algo más personal, ¿no? Como de repente de, de estar más en un estado combativo. Eh, tanto interna como externamente, ¿no? de, de repente tener vínculos donde, en vez, de, no sé, de repente voy a hacer un ejemplo con mi pareja o alguna pareja que tuve, en vez de ser un equipo y trabajar en conjunto, era más como pasar algún problema y era como un combate, ¿no? a ver quién tenía la razón, quién ganaba, ¿no? y como ese estado más de combate. ¿no? Y de repente empezar a ver que hay otra forma, ¿no? que capaz que no hay que estar siempre pensando que es una lucha, que hay un enemigo y, y como habilitar más el, el poder abrir la. La vida hacia algo más amoroso, ¿no? Y, y no a estar siempre como defendiéndose, como si algo malo me estuviera pasando, como si la persona que tengo enfrente me quisiera estar atacando, ¿no? Entonces viene más por ahí decir, bueno, eh, salgo de esa idea de que estoy en conflicto constante y paso a un lugar más amoroso, a ver la vida con otros ojos, ¿no? Es un poco eso, que me parece que una frase, en mi caso, muy potente porque habla de eso, decir, bueno, dejé de estar peleándome con todo y paso a. A habitar la vida de otro lugar, ¿no? Más del disfrute, de repente, más de, de, del compartir de un lugar más sano y no, no de un lugar más bélico, ¿no? Eh, Mateo, otra de las canciones que lanzaste es Voz. Te pregunto, Refugio y Voz son canciones de unión, de celebración? Sí, sí, las dos tratan un poco de eso. Incluso, bueno, el estribillo de Refugio, la de cantando al sol, ¿no? Como esa cosa más expansiva que tiene como deliberación, ¿no? Sin duda. Eh, por el otro lado, vos también es una canción que, si bien la, la, la grabé como un año después que, que haber grabado Refugio eh, y que ahora están saliendo en este live session, eh, vos es como una canción también que celebra, eh, como que festeja al otro, digamos, ¿no? En, en esto tan individualista que estamos últimamente que obviamente entiendo que el individual es fundamental y súper importante para todos, somos seres individuales, eh, de alguna forma vos trata de, de, de traer este mensaje de, del otro como algo fundamental para la vida, ¿no? Entonces, como que, bueno, un poco el, el, los versos hablan de eso, ¿no? Vos sos la alegría sos la energía, sos la canción, so un montón de, de como halagos hacia la otra persona, y a la vez en el estribillo trata esto, decir, bueno, somos dos gotas de un mismo río, entonces, eh, si, no estuviéramos, si no estamos juntos y unidos, es, no existiría el río, ¿no? Entonces, como que habla un poco eso de la unión, de, de celebrar la vida, del estar juntos, del tirar para adelante, como que tiene un montón de, de mensajes por ese lado, ¿no? Como de, de celebrar la existencia y, y del otro como algo importante, ¿no? De, de, para coexistir, ¿no? De la necesidad, de alguna forma del otro, sin dejar de lado la individualidad, ¿no? En este, vos sos eh, la alegría, vos sos eh, mi sinfonía, como montones de, de halagos hacia la individualidad, pero a la vez hablando de un todo, ¿no? eh, eh, Mateo, otra cosa que te quería preguntar, vos me decías hace instantes que tus canciones son eh, sanadoras, son este, como una terapia. Eh, de tu, que haces de tu parte, pregunto, ¿transformación también forma parte de esa, de esa etapa de, de, de sanación? Sí, o sea, digamos, de alguna forma, hablo de la música como sanación más que nada, eh, por, o sea, yo estudié música muy de chiquito, muchos, montones de años, pero la primera canción que compuse fue cuando falleció mi abuela materna. Que fue, eh, como te contaba esto, como fue un movimiento para mí muy fuerte, no sabía cómo comunicar lo que me pasaba, hice mi primera canción, no como digamos de, así como de despedida, de poder expresar lo, lo que estaba sintiendo. Y a partir de ahí, para, eh, pensé como a, en el camino musical que iba construyendo, a entender a la música como, como esa herramienta, digamos, terapéutica de, de comunión con el otro, la otra, de sanación. ¿no? Da, eso ha tenido montones de... de y das y vueltas, y en particular mi último trabajo, que es esta transformación, habla un poco de más de algo interno de, de más de una transformación más musical, si se quiere más allá de lo interno y de llegar a un nuevo lugar habla también como de bueno haber transformado mucho esto de repente de la música como herramienta de sanación hasta llegar a un lugar de haberme transformado digamos no que entiendo que esto es infinito y uno se transforma montones de veces en la vida pero la transformación en particular viene de un lugar más musical que salgo de un lugar más acústico más eh, introspectivo a un lugar más eh, con herramientas más de la electrónica, más de este, no el tema voz, que es más como de la celebración, de la alegría. De... Entonces, como que hay algo de eso. Si bien Transformación es, es, está más basado en lo musical, habla mucho de lo que es para mí la música también, ¿no? Como un elemento de transformación, digamos. ¿Qué proyectos hay más allá de este lanzamiento para el 2024? Bueno, en particular. Eh, lo último que hice fue estas live sessions, que son tres canciones que se lanzaron dos y queda una tercera que se llama Vivo, que también habla un poco de esta, de esta idea de, de, de celebración de la existencia, por ponerle un título. Eh, y bueno, el, el plan un poco para el 2024 es eh, seguir tocando estas canciones en formato solista. Ayudándome mucho con una lupera que tengo, en la cual tengo como muchos samples armados por mí, producidos por mí, en el cual voy tirando samples y voy tocando en vivo encima, cantando, también me lupeo. A la vez tengo un dispositivo que toco plantas, que se ve en refugio, entonces también, como que hay una cosa de lo orgánico, pero que también sirve como eh, de forma musical, ¿no? El sonido de la naturaleza de las plantas. Eh, a la vez también, bueno, esto del Theremin, que es un instrumento muy. Eh, digamos, eh, de la tecnología, que es un instrumento que no se toca, que vos acercás la mano a una antena y se cierran campos eléctricos y magnéticos y eso genera sonidos, entonces como que hay una, una eh, puesta en escena eh, muy interesante de lo que se ve, ¿no? Como escenográficamente hablando de todos los elementos que participan eh, y eso, ¿no? Y yo obviamente tocando la guitarra, cantando mis canciones, eh, y es un poco la apuesta para mi 2024, bueno, sali salir a tocar mucho, porque entiendo que ahora tengo un proyecto que es... Que está muy anclado, que tiene un mensaje muy claro, un montón de canciones que lo transmiten y una puesta en escena muy interesante también. Entonces, como un poco mi idea de 2024 es eh, volver a tocar mucho en vivo, digamos. También. Te agradezco mucho, Mateo, por tu tiempo y por permitirnos conocer acerca de tu propuesta y hacer conocer, por supuesto, el trabajo que estás desarrollando. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande, muy amable. Gracias.